Señores, esta semana River Boca, Boca River, Libertadores, definición, uno pasa, el otro queda. Bambi ha vivido. Infinidad. Como técnico. River Boca y Boca River. Sí. ¿Vos técnico del partido de la pelota naranja? No, no. Fue una cosa espectacular. Cancha de Boca, cancha dos goles de Alonso. No, pero aparte lo que fue esa semana que daban la vuelta olímpica, que no daban la vuelta olímpica, que vamos a dar la vuelta olímpica a la cancha de Boca. No sabe lo que fue, tema nacional. Sí. Tema nacional, Beto, no sabe lo que fue. Entonces, bueno, en la semana que esto, que la dan, que no la dan, los diarios la dan, no la dan, no la dan, vamos para acá, pim, pum, arrancamos para la cancha el día domingo. Una semana tenebrosa, no sabe lo que era esa semana. Tenebrosa. Era, o sea, arrancamos y vamos para la cancha. Vamos sabiendo lo que nos esperaba, sí, a la entrada de ese portón. ¿Viste lo que? Abren el portón, vamos con el micro, llegamos toda la gente alrededor, nos decían de todo, ¿te imaginas? Y de repente sentimos en el micro, ¡bum! Digo, la puta, ¿qué tiraron? Eran dos elefantes, dos jirafas, que eran dos barras de hielo, casi va, explota el micro. ¿Qué era? Esto explota, no sabes lo que era. ¿Te imaginas? La gente, hicimos todos, nos asustamos, digo, rompieron todo el micro. Me levanto yo y le digo, muchacho, tranquilo, llegamos al Principado de Mónaco. Pero ahí es un golpe, viste, Bambino, psicológico, claro, muy bueno que le como dije jefe yo de grupo, sí, este, sugeriste, la vuelta se da, lo decide el grupo. Lo decidieron ellos, un tema fue de los jugadores, exclusivamente de los jugadores. Pero era ir a la cancha de Boca, te imaginás, era Saigón. Sabés lo que era llegar ahí. Aparte era importante. Palcos derechos. Claro, y no fue el día de los dos goles del Beto Alonso con la pelota naranja. Claro, claro, claro. Y dio, se dio ahí la vuelta, medio que les tiraron una sí, piedra. Nosotros llegamos, yo salí después, pero vi que daban la vuelta por sí, ahí por la mitad de la cancha, los muchachos. Pero la entrada era un grupo de carácter ese. Un equipo que te ganaba siempre de visitante. Y el día que Coco va también a la cancha de Boca de visitante, le dijo, no contesten provocaciones. Sí, esa. Eso fue. Al bichi fuerte, a todo esa, el bien. Esa fue. Por eso. Digo, vos que, yo para, cuento, vos técnico de Colón. Colón. De Colón. Antes de empezar en Boca, sí, cuando había venido a México, bueno. Entonces le digo, mira, muchachos, le voy a contar como la película. Cada vez que vas a Boca te van a tirar flechas, granadas. Sí. De todo. Bajamos del micro, nadie le da bola a nadie, vamos derecho al vestuario, que estaba concentrado a la izquierda. En el partido. Sí, sí, a la izquierda del tramo, tenemos que pasar la puerta. De ahí se puteaban, te tiraban de todo. Entonces apenas llegamos, me tiran a mí que bajo, primero me tiran, ¿sabe qué? Una botella de Coca-Cola. Y luego así, pi. Y entonces yo que le había dicho, no se metan, no se metan, no contesten, bro. Le dije, ¿qué te pasa, pedazo de hijo de mil p***? Te voy a matar. Bajá, hijo de p***. Entonces los jugadores me decían, Coco, usted me dijo que no hay que decir nada. Pero esto no me puedo bancar. No sé, casi me matan. Lo dijiste ayer, pero hoy no. Claro. Y este partido definitorio de Boca y River viene de fricción, de guerra. Arrobarrena dijo guerra deportiva, linda guerra deportiva. Eso, son partidos de guerra. Coco, se le escapó, vos, él sí, no es de ese estilo. Sí, no, se le habrá escapado. No, no. Sí. Acá el problema con el Pito, ¿viste? Sí, el pibe. Lo vamos a volver loco, porque debuta, ¿viste? Internacionalmente. Ajá. Un muchacho muy joven, de 30 años. Y ahora están adjudicando cada uno a ver quién lo puso, de los vivos, pone, viste, que los vivos dice. Ahora dicen gente que le conviene a Boca porque saca mucha tarjeta. Todo grupo, ¿no? Vos con este jugaba 10 minutos. No, con este menos, no me consigue. Cinco minutos. Y la final de. Creo que en el vestuario te decía roja, Coco. María Barona, está muy atento. Bambi, cine, sí, película, por de estos favor, días. Vamos, quiero agarrar este papelito visto que tengo yo. El exótico hotel Marilot 2. Filmada en la India, el que ama el cine no se la puede perder. Se encuentra gente de la tercera edad con la aceituna del Bermud, porque aparece Richard Gere. Entonces,
Lógicamente la gente no... El que ama el cine no se la puede perder, Beto. ¿Por qué, Barbie? Porque la gente de la tercera edad, que nosotros somos de la primera edad. Claro. Uno y medio. De la tercera edad, que no se entrega, que todavía le gusta enamorarse, que todavía le gusta divertirse, no se la pueden perder. Se llama la película El Exótico Hotel Marilot 2. Esa, el que... ¿La recomendás, querido? Cuatro bellezas. Cuatro benditos. Cuatro benditos, es verdad. Es verdad, Ricky. Y la otra se llama Una noche para sobrevivir, que salí vivo de milagro. ¿Por qué? ¿Por los tiros? Porque no sabés. Pero sabés lo que. Le pegaban hasta las estatuas, no sabés lo que. Con Liam Neeson y Ed Harris, no sabés lo que. Una de trompada, las estatuas caían. Yo mirando así la película, volaban los planos por acá, por allá. Impresionante película. Un duelo actoral de suspenso, un duelo actoral entre Liam Neeson y Ed Harris. Extraordinario. El que le gusta la película de suspenso y de acción, pero que vayan con escudo, que vayan con un escudo, porque te puede pegar algo, porque te tira. ¿Cuánto bendito? Una noche para sobrevivir. Cuatro benditos también. Así que viene hoy con los violines. Extraordinario. El otro día volví a ver Casablanca. La vi pongo de pie. Qué bien que está Humphrey. Todos, ¿no? Pero qué bien que está todo además resuelto, todo en un bar. Ingrid Bergman. Es grande Ingrid lo más grande. Sí, ¿no? Y qué linda historia. Me emocionó mucho cuando tocan la Marsellesa en el bar. ¿Viste? Cuando tocan la Marsellesa. Me emocionó mucho. Ahí la empecé a querer a la Marsellesa. Me emociona cuando según pasan los años. Humphrey Bogart y le dice al negro, Humphrey, te dije que esa canción no la toques nunca más. Humphrey. Y el negro lo mira y me dice, y estaba ahí Ingrid Bergman. Mire quién está acá. Mira quién está. Y él, estaba Ingrid Bergman. Con un cigarrillo dice, de todos los bares del mundo, justo tenía que elegir el mío. Qué cosa más linda. Y el comisario, qué corrupto hermoso. Qué corrupto hermoso el comisario. Una Porque hermosura. Porque estaba a favor del amor. Una hermosura.